Ayer hablé con Gabriela Camaño. ¿Quién es Gabriela Camaño? Fue la chef de Diego Armando Maradona en Dubái. Lo atendió todo ese periodo ahí, se convirtió en su mano derecha después, porque en un momento me contó en la nota que, ¿se acuerdan que se peleó con Rocío? Rocío volvió, fue y vino varias veces, se quedó solo. Es impresionante cómo cuenta Gabriela la soledad de Diego en Dubái. Y también la visita de todos sus hijos, que por ahí era algo que no teníamos tan claro en nota. Esa época, ¿no? Vamos a escucharla. Excelente. Y me gustaría que cuentes cómo fue esa experiencia. Magnífica, magnífica, la mejor de mi vida, la verdad. Después de mis dos hijos, la mayor experiencia, la más linda, es haber estado a la par de Diego. Trabajar para él, cuidarlo, escuchar sus historias, estar a su lado, maravilloso, mágico, magnífico. ¿Qué más te puedo decir? Mira, yo hoy hablaba con Valeria Lynch, que también contó sus anécdotas, y lo que le decía es que cada uno vivió un Maradona distinto, cada uno convivió con Maradona en distintas situaciones, bueno, vos mucho más cotidianas, trabajando dentro de su casa. ¿Cómo lo describirías como persona? ¿Cómo era, Diego? Un ser excepcional, generoso, bondadoso, un ser humano que abría las puertas de su casa a periodistas, amigos, familias. A veces acá en Dubái llegaba gente de otros países y sabían por uno o por otro dónde vivía, tocaban la puerta, él salía, se tomaba fotos, firmaba camisetas, firmaba autógrafos. Siempre abría las puertas de su casa a todo aquel que quiera estar a su lado, siempre. Un ser humano excepcional, excepcional. Es lindo escuchar eso porque obviamente la polémica siempre llama más la atención, pero hay mucha gente que lo recuerda así. Y esto de que le toquen el timbre y un Maradona salga a sacarse fotos con argentinos o gente de otros planetas, de otros países, no es habitual tampoco. ¿Y con ustedes cómo era? Cuando decís generoso, ¿por qué? Porque cuando vos necesitabas algo, estaba ahí al pie del cañón. Nadie le podía decir, me falta esto, necesito aquello, que él iba a dar vuelta la cara o iba a hacer que no escuchaba, no, para nada. Él siempre estuvo atento a todo. Tenías que saber ganarte su confianza, tenías que respetarlo, tenías que estar a la altura de lo que él te pedía. Era un ser muy exigente, sí, eso es verdad. Era un ser que también tenía su parte manejable, dócil, y si sabía llegar a él, pero te entregaba su corazón en las manos. ¿Y qué le gustaba hacer allá en Dubái a Diego? Acá la vida que tenía Diego, creo que no la vivía en ningún otro lado más. Era un rey más, era un rey, vivía como un rey. Su casa magnífica, era un palacio, espléndido, todo brillaba. A él le gustaba que todo tenga su orden, su lugar. Tenía sus horarios, súper estricto con sus horarios. Jugaba al fútbol, jugaba al tenis de mesa, veía televisión, todos sus partidos. Tenía una vida organizada, tenía sus horarios para comer, sus horarios para trabajar, para ir al club, para entrenar, para cantar, para tomar mate, para hablar de su familia, para recordar. Le encantaba, amaba sentarse y recordar todos los días su niñez, sus padres. Amaba a sus hijos. No había un día que no los recuerde. Y siempre hablaba bien de todos. Y añoraba verlos. Y todo lo que dicen es verdad. Su sueño era tenerlos sentados a todos en una mesa.